creemos que los países fuertes lo son porque afrontan las situaciones difíciles unidos. Es así. Cuando un país es un país fuerte y tiene una crisis, se unen sus ciudadanos, sus instituciones y afrontan la crisis. Y creemos que España es un país fuerte que necesita esa unidad. Es verdad que corresponde al gobierno forjar los mimbres de esa unidad, pero nosotros tenemos que decir que estamos disponibles, que creemos que hay que hablar de una política de crecimiento junto a la política de ajustes que estamos desarrollando, que hace falta una política de crecimiento en Europa. Os diré, el miércoles hay una reunión muy importante para nuestro país en Europa. Por la noche se reúnen en una cena, una cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, justamente para hablar de las políticas de crecimiento. El miércoles, por la noche, antes de esa cumbre, hay una reunión del Partido Popular Europeo y del Partido de los Socialistas Europeos, donde irá, supongo, el señor Rajoy y donde voy yo mismo como líder socialista español. Y yo os digo, sería muy bueno para España que el presidente Rajoy y el líder de la oposición defendiéramos las mismas cosas en el seno del Partido Popular Europeo y en el seno del Partido de los Socialistas Europeos. Sería muy bueno que la voz de los dos partidos llegara en algo tan importante como es la política de crecimiento europeo, llegara conjuntamente, llegara de forma unitaria. Y os diré más, le llamaré mañana. Mañana voy a llamar al presidente y le voy a decir, vamos los dos el miércoles a Bruselas, tenemos que ponernos de acuerdo para que España hable con una sola voz.